desmonte de conocida universidad privada impedía el libre tránsito en urbanización Chorrillos. Más de 100 metros cúbicos de tierra fueron removidos del cruce de los jirones Las Palomas y el jirón Las Flores, ubicado frente al Polideportivo Municipal. La tierra colocada el año pasado por una universidad privada bloqueaba por completo 12 metros de la salida del jirón Las Palomas hacia el polideportivo en un extremo y hacia la urbanización Corona del Fraile en otro. Estamos haciendo la reapertura del jirón Las Palomas, ¿no? Que une el sector de el polideportivo, la urbanización Los Jardines, con la urbanización Corona del Fraile, el remanso, el sector de Palián, a razón de que la universidad privada ha echado desmonte y obstaculizando el acceso, ¿no? Durante casi más de un año está obstruida esa vía. Cientos de familias de las urbanizaciones Corona del Fraile, El Trébol, El Remanso y todo el barrio de Palián se veían perjudicadas por el bloqueo.